Muy bien, el reloj marca las 12 del día con déjeme decirle usted, 42 minutos el tiempo, señoras y señores, en el centro de la República Mexicana. Estamos iniciando ya jornada en este lunes, ya 21 de el año de 2020. El mes es todavía diciembre, estamos al aire. Le digo yo a usted precisamente que estamos vivos, le digo yo, en esta ocasión. Les saludamos, por supuesto, a través de estas plataformas sociodigitales, hoy como siempre con el pulso de todas las noticias, por supuesto, de esta que es la zona más bonita de todo, le digo yo, el estado de Zacatecas. No olviden, por supuesto, suscribirse a nuestros o a través de nuestros distintos vehículos de comunicación en redes sociales, en Facebook, ya sabe usted, lo puede hacer a través de Pulso del Sur, nos puede buscar como José Juan Llamas, en YouTube puede hacer lo propio, o en Instagram precisamente, además de observarnos a cualquier hora de el mundo, del planeta, solamente que usted pueda ingresar a pulsodelsur.com, nuestra plataforma oficial. A nombre de todo el equipo, quienes suscribimos el programa, les saludamos en este agradable arranque de semana. Mire usted, pareciera que Jalpa, pareciera que Juchipila, pareciera que Aguascalientes, pareciera que Jalisco no tienen ningún problema de ninguna enfermedad. Pareciera, insisto, le digo que no hay miles de vidas que se han perdido. Estamos hablando de 1 millón, más de 1,700,000 muertes en todo el planeta. Y mire usted, la verdad es que la cotidianidad, la gente sale, ¿no? Como si dijera, bueno, pues no va a pasarnos absolutamente nada. Y así está el primer cuadro. Si usted revisa, por ejemplo, los vehículos, este es un video que no tiene más de 20, 25 minutos que capturamos precisamente con la lente de Pulso del Sur, pero ayer, déjeme decirle que le comparto este video que le dio la vuelta precisamente a la zona del cañón de Juchipila, y donde, bueno, pues vemos una gente, tú dices, bueno, ¿ávida de qué? Pues sí, hemos tenido un año atípico, pero mire usted, vea, este es un domingo cualquiera en el municipio de Jalpa. Si más tamboras hubiera, si más posibilidades de música pudieran hacerlo, la gente lo haría de esta manera. Saludándole, pues, usted en vivo y en directo en este noticiero, precisamente, insisto, iniciando semana. Quienes comparten hoy el programa, Fernando Luján en la parte técnica, les saludo. Y está Juan Carlos Roque, también ya puesto y presto para el desarrollo informativo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Iniciando la semana número 52, ya casi la penúltima del mes de diciembre, ya para terminar este 2020. Así es. Bueno, pues estamos ya preparados, estamos listos para desarrollar este informativo del día de hoy. Hoy le comento a usted, compartiré unas imágenes de unos vehículos donde usted puede observar cómo los paisanos siguen llegando, aún y cuando la recomendación era no movilidad, ¿verdad? Pero bueno, pues la gente lo están haciendo ahí, y con ello usted sabe que están aumentando lamentablemente los riesgos, tanto para locales, para quienes vivimos aquí, como también quienes vivimos aquí, también podemos contagiar a la gente que viene de otras latitudes, de otros lugares. Pero bueno, hoy tendré una entrevista con José Juan Estrada. Él es el secretario del Zacatecano Migrante y vamos a hablar precisamente de esta información, cómo están llegando, van a ser más, van a ser menos los paisanos que vengan de Estados Unidos en esta ocasión. Bueno, pues en Jalpa, en Juchipila, en Tabasco, en Villanueva, estamos viviendo pues este fenómeno de la cantidad pues de autos aquí ya en repetidas horas del día. Es muy común que se saturen las principales calles del municipio, más hoy en Jalpa, que tenemos prácticamente 4 tramos de calles varados ahí en construcción, y están haciendo, bueno, pues que la afluencia vehicular sea más difícil. Pero bueno, platicaremos pues con José Juan Estrada. Hoy también le digo a usted que Protección Civil, a diferencia de otros años, ha instalado albergues, pero solo lo van a abrirlos por contingencias climatológicas. Se supone que nadie debe andar en la calle el día de hoy, que todos deben de tener propiamente un refugio. También hay que decirlo con mucha responsabilidad, el tiempo nos ha permitido un frío tolerante, por decirlo de alguna manera, y de eso le vamos a hablar. Bueno, el santuario, una tradición que debe de esperar, o que tuvo que esperar
Aquí en Jalpa, la Secretaría de Seguridad Pública arrancó el operativo Paisano Seguro. Cierra 2020 con más de 93 millones de pesos en obras del programa 3x1 y, perdón, 2x1 y trabajando unidos por los migrantes. El área de psicología de la Secretaría de Seguridad Pública imparte talleres de seguridad emocional a policías. Miguel Torres da el banderazo de salida del carnaval navideño Villanueva 2020 y, por supuesto, mucha más información que vamos a compartir con usted. Le recuerdo que Nochistán sigue imparable con el tema del COVID-19, ocupa la posición número 7 de 58 municipios con más de 375 contagios. Es Tlaltenango el municipio en la zona que más defunciones, perdón, que más fallecimientos registran hoy en día, con 24 no se crea, es Villanueva con 34 casos, precisamente, que ocupa la posición número 11 en este mapa epidemiológico. En fin, hay temas para abordar con usted. Salúdenos, platíquenos, díganos alguna duda, alguna inquietud, que por supuesto la vamos a reproducir con usted. Saludo a Juanita Medina, a Soledad Arechiga, Rosa M. Arechiga, nos envía saludos. María Soto dice buenos días, licenciado, también dice Victoria Ibarra. Elías Huerta dice buenos días, licenciado, bienvenido de nuevo al programa. La gente no entiende, y eso es que sigue aumentando el número de contagios y también de muertes, lamentablemente. Así es, Elías. Saludo a Marilena Ortega, dice Dios lo cuide a todos. Meche Barraza dice buenos días y saludos a todos en Jalpa de California. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Insisto, háganos sus comentarios, sus dudas. ¿Cómo va a festejar usted la Navidad? ¿Cómo vas a hacer tú, Juan Carlos? No, pues solo en la casa. Solo en la casa, ¿no? Sí, solo. Yo creo que tenemos que limitarnos a lo más que se puede en las medidas. ¿Mire usted cómo están trabajando ahí? Yo creo que esta semana termina, ¿no? Sí, esta calle. Estuvimos con el presidente hace unos momentos y dice que a los últimos de diciembre piensa que ya van a estar terminadas las calles. Los tres tramos de calles, ¿verdad? Sí. Es un lado del jardín principal que iba a imaginar. Imagínese usted que esto lo estaríamos viviendo en otros temas en diciembre, la tambora, la puerta negra, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hoy no se puede y bueno, pues no se debe, sobre todo principalmente en eso. Cuídense de ver a la gente que vaya a las tiendas, al mercado, a lo demás, háganlo. Quienes ya vivimos la muerte de algún familiar de veras por COVID, no debemos esperar que esto suceda, ¿no? Saludo a Arturo Méndez, bienvenido a Milí, dice ahí también Juanita Núñez, Dios los proteja. A Erlín González, buenos días, licenciado, desde Long Beach, en California. Olga Muñoz dice buenos días, José Juan, Dios lo bendiga. También ahí, Cristal, dice Andrade, nos debes el quintaco, dice, le reclaman, por supuesto. Ahí, en fin, hay información. Vamos a la información en esta agradable tarde ya de lunes, iniciando ya semana. Un ratito más vamos a tener enlace con José Juan Estrada, el secretario zacatecano migrante, para que nos diga cómo van las cosas con el tema de los paisanos que vienen de los Estados Unidos. Antes le comento que durante la temporada invernal los albergues de protección civil se van a abrir por contingencias climatológicas. Los municipios tienen refugios listos para hacer o de ser necesarios, no se van a abrir, dice él ahí, a menos de que se dé una contingencia climatológica, informó Juan Antonio Caldera Alanís, coordinador estatal de la corporación. Caldera Alanís dijo que los 58 municipios del estado, en todos hay refugios temporales para la época invernal, pero deben activarse solo si se requieren. De hacerse, trabajarán en coordinación con la Secretaría de Salud de Zacatecas, dependencia responsable de establecer la vigilancia en los protocolos anti-COVID en los albergues. El coordinador estatal explicó que un refugio tiene que haber alimento, cobija, cocina, baños, área de hombres y de mujeres, un espacio para niños, espacio para mascotas, almacén para alimentos, ropa, entre otras cosas. Muy bien, ya con el COVID tenemos, ojalá y no sea necesario todavía este tipo de cosas, pero bueno, pues de darse, las áreas de protección civil deben de estar ahí protegidas. Le digo que si ha hecho frío, o será que la gente no está saliendo tanto y a lo mejor se siente un poquito menos, pero nos ha dado tregua, comparado con otras épocas del año. La verdad es que la chamarra, las bufandas y todo lo más es el común, y no, hoy prácticamente con un suétercito
momento puedes hacerlo tú de manera muy práctica. Pero bueno, voy a cambiar un poquito la temática. Vamos a la línea telefónica. Como siempre, le quiero agradecer a nuestro amigo, el maestro José Juan Estrada. Él es el secretario del área de migración del gobierno del estado en Zacatecas, y me da mucho gusto saludarlo precisamente hoy iniciando semana y bueno, en actividades. Tocayo José Juan, sin dejar de trabajar, y bueno, atento del paisanaje que sigue llegando a tierras zacatecanas. ¿Cómo te va, secretario? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí con el gusto de saludarlos, como siempre, un saludo para todos por allá en esa bonita región donde, de cierto, lo que efectivamente estabas diciendo, el clima es más amigable que por acá en el área norte de Zacatecas. Secretario, de alguna manera la migración es una característica de los zacatecanos, hoy de todos los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Hubo el llamamiento a los paisanos de Estados Unidos que no se movieran, que no vengan, sobre todo a áreas como Illinois, como California, como Texas. Y bueno, ahorita pues prácticamente todo el planeta tiene problemas de COVID-19. Sin embargo, ¿cuál es la situación? ¿Siguen llegando, seguimos recibiendo a los paisanos de Estados Unidos? Sí, claro, hay muchos que tienen que venir por muchas circunstancias. La migración en nuestro estado es parte de nuestro ADN y parte de nuestro día a día, ¿no? La verdad es que nosotros dependemos tanto de nuestra comunidad binacional o transnacional, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Aquí estamos tratando de exportar hacia Estados Unidos, de hacer ciertas cosas que nos puedan traer beneficio en el estado. Y nuestra comunidad allá, bueno, pues tiene aquí su casa, de aquí somos bienvenidos, porque pues ¿a dónde más vamos a ir si no venimos aquí? El tema ahorita, porque por ahí los medios decían, había un medio de comunicación que nos llamaba apestados, ¿verdad? Que no, o daba a entender que yo decía eso. Y la verdad es que no podemos alimentar estos estigmas o estereotipos de los migrantes. Tenemos que volverlo a decir, los migrantes mantenemos en pie este estado, a este país, y la prueba más fehaciente de eso pues es los números en las remesas de este año, cuando hay una crisis económica importante ya, sí, señor, y que va a haber, y con un aumento importante en el envío de remesas de más del 10% en pues prácticamente ya en todo el año. Así que, y ahorita pues nos encontramos en esa temporada también fundamental, que es donde más nos visitan. Nosotros hemos hecho eco de las recomendaciones del Departamento de Salud en los Estados Unidos y de las secretarías particulares o también los servicios de salud de México, de no movilizarnos, de no salir. La recomendación es la misma en Inglaterra, en Estados Unidos, Canadá, aquí, no salir de casa, quedarnos lo más posible, pero pues obviamente que muchos no podemos. Hay ciertas cosas que hay muchos de nuestros familiares que tienen que venir a arreglar ciertos asuntos que no se han detenido. Hay gente que está arreglando sus documentos en Estados Unidos y necesita un acta apostillada de aquí de México. Y bueno, la vida continúa bajo una normalidad diferente. Entonces, nosotros estamos trabajando en el operativo paisano de esta temporada. Todas las agencias de seguridad coordinadas por la Secretaría General, el Instituto Nacional de Migración, pues dándoles la bienvenida a los paisanos, asegurándonos que nuestros familiares vienen y regresan sanos. Para empezar, ese es un tema extra en este año, sí, el tema de la salud, pero también de manera segura por el tema de del crimen organizado, de las extorsiones. Así que estamos pues trabajando con todas las agencias ahí, la Policía Federal, las propias SEDENA, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las policías municipales, en estas tres carreteras tan importantes que nos comunican con el norte, los aeropuertos, el aeropuerto que tenemos, pero bueno, el Instituto Nacional de Migración en los otros aeropuertos, porque sabemos que a Guadalajara llegan muchísimos zacatecanos, sí, del sur, a León, Aguascalientes, a San Luis Potosí, a Durango, los del norte, de Sombrerete, entonces, y propiamente al nuestro aquí en Zacatecas. Entonces los paisanos, nuestros familiares son bienvenidos. La verdad es que nosotros estamos trabajando en estas carreteras, la 45, la 54 y la 49. Y en ese mismo orden es el tráfico que tenemos de gente por la conectividad. La 49, la 54, esta que va de Villa de Cosa a Concepción del Oro, muy importante porque hay un tramo muy grande de 160 kilómetros aproximadamente sin comunicación. Este año por primera vez tenemos 4 puntos de vigilancia en el camino por parte de las agencias para asegurar que llegue bien la gente.
Y bueno, pues eso es lo de lo que se trata, oye, ¿no? Secretario, por supuesto. ¿Y qué nos dicen ahora? ¿Cómo está el tema en el ámbito, por ejemplo, de asaltos, el tema de corrupción? ¿Qué reportes tienes en estos primeros días del programa Paisano? Tenemos por ahí algunos señalamientos en la frontera, ya sabes, es un tema muy recurrente. Hay algunos funcionarios que no les ha caído todavía al 20 de que nuestro país está cambiando. Hay también algunos paisanos, tenemos que decirlo, que de repente pues quieren introducir al país cosas violando las reglas, ¿no? Okay. Y nuestro país también es un país de reglas, como nuestro otro país ahí allá también. Pero fuera de eso, nada importante. La verdad es que sí es importante. Es el tema con esto de las extorsiones, sobre todo en las aduanas, es que nuestros paisanos no denuncian. Es importante que denuncien para que podamos tener pues información más fidedigna de qué es lo que está pasando, pero muchas veces pues temen a las represalias, tú sabes. Pero nada fuera de lo común, y algunos tal vez funcionarios todavía en las carreteras, sabemos que algunos miembros del crimen organizado utilizan incluso uniformes de las agencias. Así es. Y de repente pues para con el ánimo de confundir a la gente, pero gracias a Dios pues hasta la fecha no tenemos pérdidas humanas. Vimos un accidente hace unos días aquí por Fresnillo, donde un niño, un bebé de 4 meses, perdió la vida desafortunadamente. Entonces pues las recomendaciones son el sentido común, por el clima de inseguridad que se vive en el país, que es algo pues que para nadie desconocido y generalizado en todo el país. Entonces secretario, y en cuanto a la cantidad de paisanos que vienen de Estados Unidos, ¿qué registros tienes? ¿Definitivamente son menos que cotidianamente, que comúnmente? Sí. No, sí, esta es la temporada más importante, y si tú vas a la carretera, sobre todo a esta, a la 54 que va a Concepción del Oro, pues porque Laredo o Nuevo Laredo es prácticamente la frontera de Estados Unidos con el sur, con nuestro país, es la más transitada para la parte económica, de mercancías y de personas también. Entonces, si tú vas a la carretera, vas a dar cuenta que viene mucha gente. Sin embargo, comparada con los años anteriores, el Instituto Nacional de Migración, que es quien lleva pues estas estadísticas, nos ha reportado que, y los propios observadores que tenemos en los módulos, nos reportan que es muchísimo menos comparado con otros años, aunque pues si tú vas y no ha sido otro año, te vas a decir, pues aquí viene un montón de gente, pero otros años viene muchísima más gente. El tema de las caravanas también ayuda muchísimo, porque pues y también este año, pues el atenuante, nosotros les hemos pedido a todos, que tal vez por eso nos piensan que nosotros estamos pidiendo a la gente que no venga, ¿no? Pues nosotros estamos pidiendo que se quede en casa por el tema de la salud, pero la verdad es que quien decida venir, pues esta es su casa, ¿no? Pero sí tenemos, le hemos dicho a la gente que se informe bien, porque así como en Zacatecas tenemos restricciones particulares, la Secretaría de Salud, por ejemplo, son independientes en cada estado, y los propios estados tienen sus propias normativas. No tenemos algunas a nivel nacional, porque también decían que yo decía que el gobierno federal no nos atiende. No es que no nos atienda, sino que no hay legislaciones en el tema federales, por ejemplo, para obligar a todos a usar cubrebocas. No es un tema nacional, es un tema de nosotros. El gobierno federal está haciendo lo propio, ¿no? En la medida de sus posibilidades y de sus limitantes. Pero los estados han tomado sus propias medidas en lo particular también, y eso puede traer desavenencias por ahí, conflictos para algunos paisanos. Por ahí se manejaba que Tamaulipas quería poner una restricción de número de personas por vehículo. Entonces a nosotros nos afectaría muchísimo, porque nosotros viajamos en familia, claro, ¿no? Si nada más vamos a poder transitar por ahí dos, pues va a ser complicado. Un tema de hoy no circula, por ejemplo. El tema de hoy no circula aplicaba nada más para Tamaulipas y para Texas, el estado vecino del norte. Entonces, pero no sé hasta qué punto lo hicieron efectivo, porque causaría muchos problemas para la gente de nosotros, pues muchos de Texas van y vienen. Entonces hay que estarse informando. Ustedes nos ayudan muchísimo. Los consulados de los estados en Estados Unidos, tenemos 51 jurisdicciones, están generando información, cómo sacar su permiso desde allá. Eso es fundamental, que lo verifiquen para que tengan menos incidentes en el camino. Oye, secretario, también compartirle a la gente que nos ve, que nos escucha, a los paisanos, que tenemos un problema de salud, y creo que la Secretaría de Zacatecano Migrante no es de alguna manera ajeno a ello. No hay posibilidades de, al menos yo me pongo a pensar en la zona de nosotros, un hospital que pueda atender a alguien, por ejemplo, de COVID ahorita
en la zona, estamos viendo problemas por el oxígeno, un mundo de cosas. ¿Ese tipo de cosas también le comparten ustedes al paisanaje? Porque bueno, los paisanos están viniendo, pero pues yo no sé, están previendo el hecho de que se puedan enfermar y que no los puedan atender, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, infogramas que ha generado la Secretaría de Salud sobre cómo autochecarte tú mismo. Los propios módulos de las secretarías, yo solamente te digo, por ejemplo, Tamaulipas tiene un módulo instalado, varios módulos instalados en los puentes fronterizos, donde le han negado la entrada a varios paisanos porque tienen síntomas. Entonces, son temas delicados, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos viviendo una etapa crítica en el tema de la pandemia. Por eso hay que estar muy bien informados. Ojalá que todos actuemos responsablemente. Estos infogramas pues parecen así como que muchas veces no les tomamos atención, claro, pero sí es importante verlos. ¿Qué síntomas? ¿Cómo detectar si es un catarro regular o realmente estamos infectados? Pero no solamente eso, estos infogramas que ha generado la Secretaría de Salud aquí en Zacatecas y que estamos replicando constantemente, nos hablan también de a dónde llamar y cómo proceder, a dónde ir, cuando consideremos que estamos probablemente infectados. Eso es importante para la Secretaría de Salud, no tanto por querer o no querer prestar un servicio, sino por contener la expansión del virus pues en nuestras comunidades. Eso es fundamental. El tema económico, por supuesto, que nos va a pegar el tema económico por la no visita de nuestros familiares en las ferias de Tlatenango, que eran estos días, en Valparaíso, en Guadalupe. Jalpa, Tabasco, pero, sí, sí. Sí, por supuesto, pero tenemos que decirle a la gente que no hay reuniones familiares, que no hay fiestas, están prohibidas, que no hay misas, no hay celebraciones religiosas, bodas, quinceañeras. Eso es un derrame importantísimo de recursos para nuestros municipios. Sin embargo, pues no va a ser permitido, porque más allá de la parte económica, pues primero está la vida de las personas. Y bueno, ojalá que ya vienen las vacunas, los tratamientos, no sabemos cuánto se van a tardar todavía en la aplicación, ojalá que pronto, pero por ahora lo que hay es una emergencia internacional y tenemos que estar muy al pendiente. Nosotros hemos sufrido de primera mano los familiares, amigos de las propias organizaciones de oriundos en Estados Unidos. El día pasado, el señor Ernesto Durán, precisamente del municipio de Tabasco, muy conocido por el coronavirus. John Salinas en meses anteriores, mucha gente conocida, pero eso es lo de menos. Mucha gente no conocida, pero que tal vez no es popular, pero que es importantísima para nuestras familias también. Entonces, pues hay que tener mucha precaución. En el tema del crimen organizado, el sentido común, no manejar cansados, ¿no? Este tramo de Villa de Cosa, Concepción del Oro, es terrible porque, pues a veces cuando ya vamos de regreso, hay mucho cansancio por estar con la familia platicando noche, yo qué sé. Y entonces es la ruta donde hay muchos accidentes y en algunos casos hemos tenido algunos asaltos, pero pues ahora tenemos mucha vigilancia en esa carretera sobre todo. Muy bien. Secretario, como siempre, aprecio mucho que nos tomen la llamada cuando es necesario, sobre todo en un tema tan interesante y en una época tan importante para los paisanos como es esta de Navidad. Te aprecio mucho. Felices fiestas. No, muchas gracias. Felices fiestas. Hasta luego. Pues ahí estamos al pendiente. Gracias. Muy bien. Ahí tiene usted al señor José Juan Estrada, secretario del Zacatecano Migrante en Zacatecas. Y bueno, así están las cosas el día de hoy. Nos reportan pues asaltos, reportan hechos aislados de corrupción, reportan pues el ingreso de paisanos de Estados Unidos hacia con nosotros. Y bueno, pues nuestra recomendación nada más que se cuide, ¿no? Dice Meche Barraza, así somos los mexicanos, no entendemos. Te dicen que no salgas, quédate en casa y hacemos lo contrario, ¿no? Aquí en Los Ángeles está muy fea la cosa, da miedo. ¿Sabes qué, Meche? En donde quiera da miedo, lo que pasa es que pues hay gente que no quiere entender, máxime cuando no has vivido una situación de cerca, ¿no? Yo acabo de perder a mi señor padre, entonces imagínese usted cómo estamos en esa situación, deberás de preocuparnos, ¿no? Misael Becerra dice saludos para todos y pues no nos queda de otra más que seguir cuidándonos, un fuerte abrazo. Mona Salazar dice, la plaza llena, nadie guarda su distancia. Efectivamente, mire, ahí tenemos unas imágenes que le dimos la vuelta ayer. Y de veras es preocupante, ¿no? Dice Leticia Trujillo, tenemos que ver a la familia a pesar de la pandemia, pero si la gente usa cubrebocas, desinfectante y distancia, ayúdenos a que no se expande el virus y nada de fiestas. Pero mire, este video es de ayer, Juan Carlos, o sea, ¿dónde está la sana distancia? ¿Dónde está el tema?
¿qué estás haciendo ahí exponiéndote con la gente? Puede haber un chavo, ¿no?, que puede traer el virus, tú no lo ves, luego vas, abrazas a tu abuelita, ¿verdad?, abrazas a tu abuelito, y entonces el problema es ahí, ¿no? Bueno, dice Samuel Aro, dice que vengan, pero que tomen medida de salud si se requiere para sobrevivir. El mundo está cambiando, dice Samuel Aro, por supuesto que sí, pero el problema es que los que no cambiamos somos nosotros, ese es el problema, ¿no?, del tema este de ahí. ¿Quieres comentar algo, Carlos, no? Sí, nada más, un comentario de Naori Nao, dice que no hay bodas, 15 años, ¿es en serio? Claro que sí, yo no sé por qué se siguen permitiendo, si la población no entiende, ¿por qué no usa la fuerza, no se usa la fuerza pública, güey? Lamentablemente, ¿sabe qué? Sí hay todo, ¿eh? Hay 15 años ahí, bautizos, primeras comuniones, bueno, todo lo que la gente quiera, Dios los ayude, ¿eh? De veras que no vamos a poder insistir, ni la autoridad tampoco va. Ya vemos algunos lugares de la República Mexicana donde está llegando, pues, la policía, ¿no?, y a poner el orden, pero bueno, pues ni modo, eso lo tenemos que hacer ahí. Pero bueno, vamos a comentar ahí, estas imágenes son frescas, le digo a usted, y ahí está, bueno, pues cuando menos vemos a mucha gente que trae el cubrebocas, ¿no?, Carlos, ahí, pero el tema de la distancia, los negocios, cuídense, de veras, háganlo por ustedes. No se imagina cuánto problema hay en Jalpa, cuánto problema hay en Ochitlán, en Tlaltenango, en Calvillo. Es muchísima gente, es un enemigo silencioso, hay mucha gente enferma, mucha, de veras. Vaya usted al hospital, dése cuenta de cuántas pruebas de COVID están aplicando diario. Pregunte en materias del Rosario, en Centro Hospitalario López Orozco, ¿cuántos, Juan Carlos, tanques de oxígeno? ¿Cuánto cuesta rentar un tanque de oxígeno? ¿Y qué problema es para la gente que no puede respirar? De veras, es preocupante. Bueno, oiga, le comento que desde ayer por la tarde el alcalde de Jalpa, Carlos Antonio Carrillo, en compañía de la presidenta del Sistema Municipal del DIF, Casandra del Rocío González, continúan con esta actividad, ¿no?, de la entrega de cobijas a personas de bajos recursos como parte del programa invernal Cobijando a las Familias con Amor. Esto tuvo lugar ayer en varias colonias del municipio. En esta ocasión se visitaron las comunidades de La Toma de Zacatecas, Santa Cecilia, la Colonia Guerrero, Antorcha Campesina, Juan Pablo II, Barrio de la Cruz, Jacarandas, Reforma, la Colonia Cascán, La Sarch, Colonia del Sol, Colonia Obrera, Colonia San Marcos, Colonia Antorchista, entre otras. Él señaló que la entrega de cobijas está dirigida a comunidades y colonias con mayor margen de vulnerabilidad, dando prioridad a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y personas con enfermedades degenerativas. Qué bueno que están teniendo estos detalles, sobre todo hoy en día, que es necesario, ¿no?, en esta época invernal. Y bueno, nada más queremos reflexionar hoy, porque es increíble, fíjese usted, que con más de 100 años, esta tradición de ir al santuario, estamos hablando de hace dos días, que fue el 19, pero fíjese usted qué bonitas imágenes, se ha visto de alguna manera cercenada o disminuida, y no la podemos disfrutar. Pero bueno, así es la vida, y bueno, hoy la salud vale más que esto. Por decenas de años, la gente se levantaba y ocurría, ¿no?, este día al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, un espacio que data precisamente de hace más de un siglo y que hoy por hoy es o sigue siendo el sitio más emblemático de todo el sur de Zacatecas, y es el único en su estampa, en su ser, en todo el estado de Zacatecas. No hay otro santuario con las características de Jalpa. Este 19, este lugar lució vacío, solo, en aparente calma. Sin embargo, yo estoy seguro que estuvo presente en miles y cientos de feligreses que, como cada año, añoraban, pues, encontrarse este 19 con algún familiar, con algún conocido. En esos momentos la pandemia, bueno, pues nos cambió la tradición y no nos pudimos encontrar, no nos pudimos saludar ahí en este cerrito, pero ahí está, el santuario no se va a ir. Cada día, cada 19 de diciembre, lo hemos hecho por 50 años, dijo don José N. Siempre acude a disfrutar de este día, hoy no se pudo, pero me siento bien, porque está grandioso y único templo que ahí está para nosotros y para quienes hoy lo extrañamos. El paso en el paseo y lunes es un encuentro familiar que, pues, hoy se tuvo que esperar, licenciado. Así es. Mire usted cuántas gentes, Juan Carlos, yo tengo la dicha, de 51 años de edad, ¿no? Desde que yo recuerdo, 8, 9, 10 años, la familia te ha inculcado estos valores tradicionales, estas
convencionalismos sociales tan bonitos, tan propios de nosotros. ¿Viste qué belleza de santuario? Puedes ir hoy, ya no hay ningún problema. Puedes ir mañana, puedes ir a desayunar, hacer alguna cosa de ese. Qué bonito, pero bueno, hoy el santuario nos tuvo que esperar, ¿no? Los cocos, conos sin piquete, las paletitas, los abrazos, todos los detalles, ¿no? Los saludos, intercambios de regalo, una cosa tan bonita, ¿no? Las caminatas con la novia. La razón, pues, hacer frente a esta enfermedad que ha cobrado, pues, miles de vida este año. Ojalá y las cosas sigan bien hoy, que usted se cuide, que todos nos cuidemos. Y el santuario ahí va a estar, ¿verdad? Lo vamos a poder observar todo el año, los 365 días del día. Estas imágenes las sacamos el mero día 19 y se las escribimos nada más, pues, recordar a usted o compartirlas con usted. Pero bueno, también le comento que continúa la jurisdicción sanitaria recordando a todos los comercios que deben respetar las normas sanitarias. La jurisdicción sanitaria número 5, a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, recorre las calles con personal autorizado para revisar que los comercios cumplan con las normas sanitarias. En un recorrido por el municipio se pudo encontrar a personal de la jurisdicción sanitaria, propiamente del área de Cofepris, donde los funcionarios están recordando a los propietarios de establecimientos comerciales el cumplimiento de las medidas sanitarias necesarias para que puedan tener su establecimiento en norma y en funcionamiento. Bueno, pues es algo muy interesante. En dicha visita se revisa que todo el personal que trabaja en el establecimiento comercial cuente con cubrebocas, además de que se tenga la señalización de la sana distancia y tener gel antibacterial. De veras, no permita que le despache a alguien en un establecimiento si no trae su cubrebocas. De veras, hágalo, cuídese. Es algo muy, muy, muy feo, de veras, que tenga usted algún familiar, sobre todo un familiar adulto mayor, en esas condiciones, ¿no? De veras. Dice Olivia Márquez, aquí en Juchipila, dice que va a andar la Guardia Nacional y viendo que se cumpla el no hacer fiestas, y por donde quiera se mira y solo pasa la policía y no hace nada. Y la gente hace lo que quiere, de todos modos no pasa nada. Lamentablemente, así está sucediendo, ¿no? En muchos lugares. Me platicaba, fíjate, que un personal, Juan Carlos, de un funcionario de Protección Civil, que luego el fin de semana fueron de aquí de Jalpa a parar una fiesta. Y que salió la gente molestísima y le dijo, ¿usted quién es para pararme la fiesta? Bueno, al final de cuentas, pues debe ser gente con capacidad. Si no supieron qué hacer la gente de Protección Civil, pues es porque no conocen la ley, ¿no? Pero tienes elementos de más para parar una fiesta de ese tipo. En Jalpa tenemos dos o tres jueces municipales, yo no sé qué están haciendo, deben de ponerlos a hacer algo ahí, para que vean que sí hay capacidad para hacerlo, para detener, por supuesto que la ley los ampara. Pero bueno, el tema es, Juan Carlos, que a los dos días esa misma familia llamó para la ambulancia, fíjate. Sí. Y esta familia ocupaba que trasladaran a un familiar por COVID. Le dijeron, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Verdad? En el tema. Es una reflexión de veras de lo que está sucediendo. Todo vamos a pagar en este momento, ¿no? Dice Misael Becerra. Esas son buenas obras de darles cosas a las personas y a las que necesitan. Felicidades que este gran gesto y Dios los bendiga. Amén, dice ahí, ¿no? Emiliano Galván dice, hay que seguir cuidándonos y cuidar a los demás. Saludos y Dios cuide y bendiga. De veras que sí tenemos que hacerlo. Ahí todos tenemos que recordar las normas sanitarias. Son indispensables hoy en día. Las taquerías, por amor de Dios, los restaurantes, todos los lugares, Juan Carlos, ahorita es bien común que tú encargues comida, ¿verdad? Tenga muchísimo cuidado, ¿verdad? Cuando se está preparando, cuando se está haciendo el contacto que tienen con la gente de allá. No estamos sanitizando desde el punto de vista de lo malo y lo bueno al paisanaje, pero tenemos que entender que vienen de una zona donde hay muchísimos problemas, ¿no? Imagínate, gente de California, en Texas, en Illinois, bueno, ahorita donde quiera, incluso también la gente que viene de allá, aquí, también aquí hay coronavirus. Entonces, hay que tener cuidado, pues, en ese sentido, ¿no? Por lo pronto, bien por la COFEPRIS, que sigue insistiendo. Ojalá y no bajen la guardia en los negocios. Pero bueno, Juan Carlos, entregan despensas en Tabasco. Así es, entregaron las despensas en Tabasco. El municipio municipal continúa con la entrega de apoyos alimenticios a familias vulnerables. La finalidad es de poder apoyar a muchos hogares que necesitan en esta época. Como apoyo a las familias más vulnerables del municipio, el ayuntamiento del maestro David Saúl Avelar pasó casa por casa para entregar la despensa en algunas colonias de la cabecera municipal, así como algunas comunidades.
esto como regalo de Navidad para aquellas familias que menos tienen y que en esos tiempos son de gran ayuda. Así esto garantiza que podrán tener diversos alimentos para poder pasar algunos días sin la necesidad de tener un gasto económico mayor. Se espera continuar con esta entrega de apoyos para el bien de las familias allá en Tabasco. Qué buen detalle, ¿no? Sobre todo en esta época, que es época de regalar, ¿verdad? Y qué bueno que lo están haciendo con la sana distancia, con los protocolos necesarios, bien por eso, ¿no? Saludo a Francisco Jiménez, saludo, compa, desde San Francisco. Te saludo, amigo, por supuesto. Miguel Torres, en Villanueva, dio el banderazo también de salida al Carnaval Navideño Villanueva 2020. Este carnaval, el cual por cuestiones de pandemia este año será diferente. El presidente municipal, Miguel Ángel Torres, acompañado por su esposa, la señora Verónica Ortega, la directora del CEDIT, del DIF, Fabiola Carrillo Luna, y el doctor Hilario Berber y Vargas, responsable del programa Ejemplo de Salud, dieron el banderazo de salida al Carnaval Navideño Villanueva 2020. Este carnaval navideño tendrá un giro completamente, ya que contará con actividades digitales como cocina navideña, Tu Voz Alegra la Navidad, Ilumina tu Hogar, concurso de nacimiento, entre otros, ¿no? Sin embargo, habrá recorridos a las comunidades y barrios para llevar juguetes y bolos a las y los niños para compartirles alegría respetando los protocolos de salud. Bien, por eso, fíjate, Villa Tabasco, Jalpa lo está haciendo también, Aposol, Juchipila. Qué bueno, ¿no? Que lo están haciendo con... Mire, mientras no se aglomere la gente, mientras las autoridades, bueno, recurran a los protocolos de salud, no hay mucho problema. Qué bueno que están logrando caritas felices hoy, sobre todo con los niños, ¿no? Bien, pues, por este carnaval navideño allá en Villanueva. Por cierto, en Nochitlán también continúan con la entrega de cobijas y despensas. Están entregando, pues, estos cobertores, estos apoyos alimenticios a los habitantes de la colonia en Tlachichila, con la finalidad de que reciban un regalo en estas fechas decembrinas. La ayuda va dirigida principalmente a familias vulnerables. Cada año para estas fechas el sistema municipal del DIF, en coordinación con el municipio municipal, realiza una posada para celebrar las tradiciones fiestas navideñas. Este año, por la crisis de salud, a causa de la pandemia, no se podrá realizar ningún evento navideño. Es por eso que el presidente municipal, Armando Delgadillo Rubalcaba, en coordinación con el DIF municipal y estatal, visitaron la comunidad de Tlachichila, donde entregaron apoyos de invierno bajo las medidas sanitarias. Se trata de reparto de despensa y una cobija como regalo navideño a las personas más vulnerables de la comunidad. Órale, pues bien, saludo a Tlachichila, buenísimo pan, ¿no? Es lo que de repente se acuerda uno de ahí. Saludo a nuestro amigo Salvador Serrano, dice, amigo, te saludo, muchas gracias, cuídense también ustedes. Lupita González, saludos, licenciado. Eusebio Rodríguez, excelente noticiero, saludos, Dick. Y Juan Carlos, te saludo, amigo, a ver qué día platicamos sobre el tema de la Cruz Roja, que me parece es importante. También Anel García, saludos, Lupita nos envía también ahí un abrazo, Anel García. Oiga, amplían gobierno estatal y el municipio red de drenaje en la capital, con el fin de dotar también de servicios básicos a familias de escasos recursos. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sede Sol, amplió la red de drenaje de la colonia Jaralillo en Zacatecas capital con inversión convenida del orden de los 286,460 pesos. El titular del Desarrollo Social, Roberto Luévano, puntualizó que las nuevas que las obras de servicios públicos que se realizan en comunidades impactan en gran medida en la salud de las y los zacatecanos, por lo que en la calle Clorofila se realizó una ampliación de 130 metros lineales de drenaje. Estas acciones ayudan a que las familias puedan establecer las medidas de prevención necesarias contra el COVID-19. Pero más información, Juan Carlos, porque la Secretaría de Seguridad Pública también arrancó en la capital de Zacatecas la operación Paisano Seguro. Esto como parte de las acciones que implementa la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas para mejorar las condiciones de seguridad de sus ciudadanos y de las connacionales. De visita en el estado durante las fiestas decembrinas, desde el 18 de diciembre y hasta el 7 de enero del 2021, estará en marcha el programa de operación Paisano Seguro. Se trata, pues, de un operativo a través del que se busca brindar un trato digno a los migrantes mediante estrategias y acciones preventivas de asistencia a fin de garantizarles el bienestar en su trayecto y durante su estancia en el estado de Zacatecas. Oiga, yo les digo algo, de veras, si búsquenlo, cuídense mucho. Si ustedes empiezan a tener algún síntoma, Juan Carlos, es importante, no crea que los médicos están a la orden del día y que, ay, me duele algo, voy y me atienden. Hay que prever ese tipo de cosas. Qué bueno que
en algunas entidades como Zacatecas Capital están haciendo esto, darle seguimiento o darle una atención a los paisanos. De veras, prevéanlo porque no es sencillo, ¿no? Lo tienen que hacer de alguna manera. Oiga, cierra 2020 con más de 93 millones de pesos en obras del programa 2x1 Trabajando Unidos por los Migrantes. Le comento, en 27 municipios del estado ejecutaron 105 obras y acciones. 65 clubes de zacatecanos migrantes de 20 federaciones de Estados Unidos y el gobierno de Tello impulsan proyectos para el desarrollo de sus comunidades y también los municipios. En la comunidad, por ejemplo, del Fuerte, en Río Grande, se entregaron 88 becas escolares y en Miguel Hidalgo, Zacatecas, se arrancó con la instalación de 43 lámparas tipo LED. Este año, pues, el programa 2x1, Trabajando Unidos por los Migrantes, cerró con una inversión aprobada de 93.135.495.80 pesos, dinero con el que se ejecutaron, escuche usted, 105 obras y acciones en 27 municipios del estado. Esto ha sido posible gracias al respaldo del gobernador a través de la Secretaría Zacatecano Migrante y la valiosa cooperación de 65 clubes zacatecanos y migrantes pertenecientes a 20 federaciones de municipios, pues, allá en los Estados Unidos. Pero bueno, Juan Carlos, hay más información porque el área de psicología de la Secretaría de Seguridad Pública imparte taller de seguridad emocional a los policías. También los policías tienen problemas psicológicos. Sí, esto es en cumplimiento con los ejes de la Estrategia de Seguridad Pública Integral para Zacatecas, a través de la cual se busca la dignificación policial, así como contar con corporaciones incluyentes y cercanas a la gente. El área de psicología de la Secretaría de Seguridad Pública impartió un taller de seguridad emocional a policías. La Unidad de Psicología de la Secretaría de Seguridad Pública busca abordar y encontrar soluciones para brindar atención a elementos policiales, quienes por su trabajo diario se encuentran sometidos a un alto índice de estrés. De ahí que, en cumplimiento de la instrucción del secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, se implementen acciones que permitan prever y atender situaciones internas que puedan afectar el ánimo de los elementos. Y cómo no, estamos hablando, Juan Carlos, de que en lo que va de la semana, más de 20 muertos, ¿no?, en Zacatecas. Sí. Y, bueno, más en el área de Fresnillo y algunos municipios, pues, al norte de la entidad, y ya me imagino por la que deben estar atravesando algunos policías que son atendidos hoy desde el área psicológica y que atienden, pues, el tema emocional, que también, pues, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Pero bueno, Juan Carlos, por redes sociales arranca el programa también Grandes Creadores Zacatecanos. La Subsecretaría de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Economía arrancó mediante estas redes sociales el programa Grandes Creadores Zacatecanos, ambicioso proyecto que va a difundir a través de entrevistas semanales el trabajo de las y los representantes de la cultura más popular aquí en Zacatecas. Las cápsulas inician este domingo y serán transmitidas en la página de Facebook e Instagram de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal a las 19.45 horas. En esta primera edición, el maestro en textil José Ramón Vázquez Ortiz, del municipio de Villa García, y el galardón del Concurso Nacional de Zarapes 2020 van a inaugurar este primer programa. Rosa Elvia Campos Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Artesanal, señaló que Grandes Creadores Zacatecanos tiene como objetivo dar a conocer a la población quiénes están detrás de las creaciones artesanales a través de una serie de entrevistas con las y los maestros que conozcas, de su propia vida, su vida y obra en sus propios talleres. Bueno, pues es importante, dijo Campos Álvarez, conocer y reconocer y dignificar el trabajo de los hombres y las mujeres que con su oficio definen la identidad, la tradición, la cultura propiamente de los pueblos. Así las cosas el día de hoy. Saludo a Priscila Valenzuela, dice felicidades, ¿no? Ahí. Oiga, pues quisiéramos comentarle con otras cosas. Fíjate, hoy sería Juan Carlos 21. Estaríamos haciendo en un 21 de diciembre, no sé, habría transcurrido la coronación, hubiera coleadera. Bueno, pues déjeme decirle que no hay nada. Esto que estamos observando, usted, es lo que más llega al pueblo, a ir al primer cuadro de la ciudad. Se supone que está abierto el teatro, ¿no?, para vender cervezas, ahí en la esquina. Sí, el teatro, sí, y hay varias cantinas. Cantinas, ¿no?, ¿verdad?, que están, sí, abiertas ahí, pero bueno, no hay los puestos, no hay ningún puesto, ¿no?, que te venda cerveza. No. O vino, tequila, ese tipo de cosas ahí. Esto es a lo más que estamos llegando en el pueblo. Por supuesto, sube usted a las calles de acá arriba, lo que se ve es un trafical enorme y la gente, ¿no, Juan Carlos?, festejando en sus casas, ¿no? Y hay, sí, alguna comida, algún encuentro. Creo que es válido, ¿no?, ese tipo de cosas, siempre y cuando no se rebasen, no sé, 10, 15 gentes, una cosa así.
y que tengan, bueno, pues las medidas correspondientes. Señoras, señoras, así llegamos hoy a la parte final del programa. Me resta solamente, como siempre, agradecerle su acompañamiento. Ya sabe usted las dosis de COVID que tenemos ahí. Zacatecas registra ya casi 20 mil acumulados, de los cuales, bueno, pues hay una recuperación de 11,795, lo que quiere decir que hay más de 9 mil personas en el estado que están padeciendo por alguna de las secuelas seguramente del COVID. Hay el registro de 1,781 personas fallecidas en lo que a marzo a la fecha. Y bueno, pues lo lamentable o triste es que este asunto pues todavía no termina. Sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica el país con más casos. Imagínese usted allá en aquella parte. Estamos hablando de 7.9 millones de habitantes. Estamos hablando de más de 318 mil personas que se han muerto allá. Aguascalientes registra 1,283 muertes. Jalisco 5,560. Bueno, pues ahí está este dato que me parece pues es importante, ¿no? Le quiero agradecer. Apenas es lunes, apenas estamos iniciando semana. Las cosas serán un poco diferentes, pero al final de cuentas estaremos. Juan Carlos. Pues nada más a decirle a la gente que se va cuidando. Bienvenida a la gente de Estados Unidos. Mire, la mayoría de los municipios de la Zacatecas, todos dieron resultados positivos con casos de COVID. La mayoría, más de los, sí, pues la, más de la mitad. Así que cuídense mucho. Los paisanos que vienen de allá, que hacen, tienen sus medidas adecuadas en Estados Unidos, aplíquelas aquí, por favor. Sí, y si ve a un paisano de Jalpa que no lo hace, dígale cómo se pueden detener el contagio del COVID. Oiga, los chavos, cuídense de veras, en serio. Ustedes a lo mejor no les hace nada, creen, yo digo que no va a ser así. Por otro lado, sí piensen en sus abuelitos, sus tías, sus papás, sus mamás, Dios libre de una infección de ese tipo por coronavirus, de veras, cuídense, ¿no? Les aprecio mucho su compañía. A nombre de Fernando Luján, la parte técnica, como siempre, muchísimas gracias. Y Juan Carlos Roque, hoy en el apoyo, por supuesto, de los comentarios del noticiero. Juan Carlos, muchas gracias. Al contrario, nos vemos el próximo y está al pendiente del Pulso del Sur. Cualquier cosa, vamos a transmitirla en vivo. Así es. El próximo miércoles nos encontramos con el noticiero y cuando haya necesidad de hacerlo, por supuesto, a través de redes sociales. Pásela muy bien, que estén ustedes mejor de los días. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Nos encontramos el próximo miércoles. Pásela bien.